Yet another green Goliath is headed towards downtown. Everyone is advised to evacuate the area. Do not approach the mutation. Authorities say it is extremely dangerous, strong, and agile. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Como habrán visto, tenemos ya confirmado a nuestro amigo Abominación. De hecho, fue lo que hablé en el sneak peek número 2 sobre nuestro amigo Abominación, que probablemente saliera porque la actualización es de los Hulks y él está directamente relacionado. Como esa teoría pues estaba totalmente acertada, queda en el aire la teoría del tier 3. Vamos a añadirle a esta teoría a dos personajes que creo que tienen que salir en esta actualización, y si lo sacan pues será una bomba total. El primero es Scar, nuestro querido hijo de Hulk. Scar y Hulk, esto sería asombroso. Este personaje me gusta mucho. Su historia, cómo está relacionado directamente con Hulk. Esta historia me gusta muchísimo. O sea, este personaje como tal estaría muy, muy, muy bestia. No espero que sea un personaje con un tier 2.5 o un tier 3 o algo por el estilo. No es necesario. Con que tenga su potencial nivel 70 y no sé, habilidades llamativas, pues eso es más que suficiente. En sí, que el personaje esté en el juego sería ya algo maravilloso. Así que esa es mi primera teoría, que quizás, o ojalá mejor dicho, saliera Scar, el hijo de Hulk. Y la segunda es nuestro amigo Rick Jones, creo que es. Ah, bueno, aquí está Rick Jones. Este es el Hulk, el famoso Hulk azul, por así decirlo. Si nos vamos acá, van a saber un poquito de él. Aquí está Hulk azul, nombre clave a Bomb. Este Hulk es Rick Jones. Él comenzó siendo un compañero habitual de Hulk y con los de y con los demás y con los demás demás y con los demás demás. Ok, y con los demás superhéroes, él adquirió sus poderes mediante a la muerte del líder, y su transformación fue en Hulk, pero azul. Yo de verdad no entiendo esa traducción, pero en fin. Básicamente, él, por estar cerca de Hulk, por así decirlo, muy cerca de Hulk, cuando murió su líder, se transformó en Hulk azul, con armadura y muy parecido a Abominación. O sea, va a salir Abominación en la actualización, pues este men que es clavado a Abominación, pues debería de salir también. Él tiene una personalidad a diferencia. Ok. Él tiene una personalidad. Aquí, dato curioso. No. ¿Dónde está? Él tiene una personalidad, a diferencia de otros Hulks, muy alegre y bromista. O sea, esto es un Hulk un poquito más suelto. Dato curioso, él puede hacer ébola. Él ya saben, él puede contraer, él te puede hacer contraer el ébola. Él puede hacerse bola, me imagino, y girar como una bola de picos, y puede activar un camuflaje para esconderse con el ambiente. O sea que sería, si saliera en el juego, tendría una habilidad como la de Spider-Man. La de Spider-Man del traje negro, el mono araña, que se esconde. O la mujer invisible o cosas así. Estaría bastante cool. Me gusta mucho ese personaje, es bastante relajado. Me gustaría verlo, y Scar sobre todo. Entonces esas son mis dos teorías. Este es Abominación, encontrado en 1967, el primer, por así decirlo, gran rival de Hulk. Gran rival de Hulk, sino el primer rival. No, el primer rival de Hulk no, pero el primer gran rival me imagino que sí, ya que está a su nivel, por así decirlo. Para el que no sepa, pues Abominación sale de Hulk, literalmente. Un experimento, por así decirlo, fallido. En fin, aquí está nuestro amigo Abominación. Es el sneak peek número 3. Ya en el sneak peek número 4. No, 4. Sí, tiene que salir un sneak peek número 4. No sé si sale mañana, hoy, no sé, cuando salga.
ya tienen que mostrarnos un poquito más en in-game cómo se ve todo. No en in-game, sino, qué sé yo, si va a salir el tier 3 o tier 2.5 de Hulk, ya lo tienen que estar comenzando a mostrar. Alguna reseña, algo que te diga que por ahí va el personaje. Eso estaría bastante cool. Pero nada, este es el sneak peek. Tenemos ya confirmado a ver, lo que se ha confirmado hasta el momento. Red She-Hulk, que sí se ve en el reflejo de ella. Yo dije que se tornaba rojo el corazón, pero el rojo se lo ponía ella cuando se ponía de frente. Pero no, nunca me fijé en eso. Era muy tarde cuando lo estaba grabando. Tenemos Red She-Hulk confirmada. Tenemos traje de Amadeus Cho y traje de Hulka. De hecho, el que dije, el de Hulka que va a salir, ya salió, o sea, bueno, está confirmado. Está confirmado que va a salir. ¿Dónde está? Uno que tiene los ojos blancos y está toda mamadísima. Que incluso también dije, ok, va a salir esta, pero no tan voluminosa. O sea, va a salir voluminosa porque está descontrolada literalmente. Que es la característica, mira acá, esta es, pero con los ojos blancos. Esa es la característica principal de nuestra amiga Jennifer, que a diferencia de Bruce, se controla un poquito más. Y al controlarse, o al manejar perfectamente su alter ego, pues tiene una apariencia un poquito menos grandota y fuerte. Esta, prácticamente fuerte, esa ropa blanca desgarrada y bueno, fuerte. Aunque, según Marvel, Ned Marvel no va a tener esa ropa desgarrada, por así decirlo. Tendrá... ¿dónde está? El anuncio. ¿Dónde está el bendito anuncio del sneak peek? Bueno, aquí está lo típico. No veo el lo del... ¡Ah! Lo del directo. Ah, aquí está. Aquí tendrá, por así decirlo, una ropa parecida a la que ella siempre usa, pero con el skin de esta, o sea, mamadísima, vuelta loca. Esta fue la que me enseñé, así, ojos blancos, muy fuerte, etcétera. Pero Ned Marvel le dio su toque personal y le puso este traje. Me imagino que porque obviamente esto está muy, muy pequeñito. O sea, me imagino yo, ¿verdad? Porque es como un pedazo de algo, de ropa. Entonces la quisieron poner con este típico uniforme de ella, pero ella con este uniforme es así, controlada ya. O sea, ella se controla cuando tiene esta ropa. Ella no utiliza esta ropa estando al 100% controlada. O por lo menos es lo que he visto de ella. Corríjanme ustedes si es así o no. Pero este skin ya es ella totalmente dominada. Cuando está vuelta loca, casi le digo yo, tiene esta ropa blanca. O no, esa no. El pedazo de poloche este pedazo de poloche. Acá está todo loca. Este no se controla, tiene demasiado demasiado volumen de masa. Ya me entendieron. Así que nada, eso es lo que viene. Abominación, lo que se ha confirmado es Abominación, Red She-Hulk, Hulka, un nuevo uniforme de Hulka y un nuevo uniforme de Amadeus Cho, que a algunos no le gustó porque se ve menos fuerte, pero a mí me gustó mucho por eso mismo. Se ve un poquito más estético, por así decirlo. Así que nada, los voy a dejar con este pedazo de sneak peek y ya saben, nos vamos a ver en el próximo sneak peek. Trataré, por cierto, de quizás, no sé, reaccionar en directo al vivo que van a hacer el viernes. En directo van a estar el viernes, así que pásense por el canal que quizás estemos en directo reaccionando a lo que se viene en la actualización. Y nada, les recuerdo, por cierto, que tenemos varios sorteos activos en el canal, ya somos 1000, aunque YouTube está loco y me quita y me pone y me quita y me pone. De hecho, ayer voy a abrir otra página para no quitar esta. No sé por qué hice eso. Ayer éramos 1026 o algo así, y somos 1000 nada más. Entonces como que me dejen 1000, pero a veces hasta me baja de 1000.
998, 999, vuelve y me sube a 1000, y así sucesivamente. Así que les exhorto a todos que revisen si están suscritos al canal, y si lo estás, excelente, perfecto, revísalo, pero si no lo estás, suscríbete, y si lo no lo estás, pero lo estabas, entonces dale otra vez al botoncito rojo, que me ha pasado incluso con mi propia cuenta secundaria, que el botón me aparece en rojo. De hecho, grabando un video, no me fijé, era mostrándole un video, o sea, de que se suscriban para participar en el sorteo, y en verdad el botón rojo apareció en mi cuenta secundaria. Entonces, es algo loco del algoritmo de YouTube. So, por favor, ayúdenme ahí, revisen que estén suscritos, y nada, es para que no, para evitar, ¿verdad?, que baje de esos 1000, porque recuerden que tenemos que mantenernos en 1000, de 1000 en adelante, para poder aplicar al Star Engine sin que Netmarble ponga alguna excusa. Recuerden que si somos Star Engine, podemos regalar cupones, hacer más actividades en el canal, etc. Así que nada, les recuerdo que tenemos, como le dije, dos sorteos: el de los 1000 subs, que se va a celebrar este sábado, y el del hijo de Tony Stark, del otro video, que tenían que dejar un comentario individual. So, ahí tenemos dos sorteos, y bueno, revisen por favor si están suscritos, y si no le estás, suscríbete, es totalmente gratis, me ayudas mucho y ayudas al canal en general a crecer y poder traer mejor y más contenido. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, y como ya les dije, si llegaron hasta aquí, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita si no lo han hecho. Si tienen alguna opinión personal o no están de acuerdo con mi opinión personal, pueden dejarlo en los comentarios, que yo siempre, siempre, siempre los leo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.